a sacar la pelota al equipo serrano, la pide Chayne, dejó la pelota otra vez para Salvarrey, Salvarrey se queda con ella, mandará al centro, viene el centro, ¡Chayne! ¡No! ¡Golazo de la selección serrana a los 5 minutos del segundo tiempo! Al centro del futbolista Salvarrey al área. Impresionante Andrich. La colgó en el ángulo superior derecho. Le sacudió la modorra a la zaraña, donde se une vertical con horizontal. El canario Pablo Andrich lo deja más finalista que nunca el equipo serrano. Señor, con todo ese olfato goleador, con toda su categoría, anticipó allí al fondo, la puso en el ángulo superior derecho, puso a la Valleja 1-0, lo pone en la final del interior y marca su gol número 7 en la Copa de Selecciones. ¡Golazo de Perfumería García! Con la presencia de Mario García, el señor intendente en la cabina, está sacando Espinosa, gana la Valleja por 1-0, más finalista que nunca. Ay, que sí que no quiero a San José. Ay, que me dice Valdemar, yo no quiero a San José, le tengo ganas a San José. La clave está tener todos los jugadores en cancha. Nos va a faltar Joaquín Almeida para el primer partido por 5 amarillas. Pero vuelve Marcelo Martínez y vuelve Germán Fernández. Pero independientemente de la Valleja. No le tengo miedo ni a San José ni a varios equipos de Montevideo, teniendo todos los jugadores. Para Gonzalo, mira qué pelota le mete el corno ahora. Espinosa se queda con el pibe Solís, enganchó notable, genial, mandó el centro pasado. Golpe de cabeza al medio, Andri, gol. ¡No! De la Valleja, el canario Pablo Andrich, que le tira besos a la tribuna y a la cámara, una pelota que mete corva en profundidad, corrió el futbolista Espinosa al pibe de Solís, enganchó su característico enganche, le dejó mirando hacia el centro el marcador de punta, mandó el centro pasado, apareció el golpe de cabeza de Espinosa de Salvarrey Vergara, no vi quién era, y Andrich ante la salida del arquero estiró la pierna con el botín derecho, le mandó contra el caño de la altura, la Valleja 2, Florida 0, la Valleja finalista del interior en el año 2022, Olimar. Sí, señor, una gran jugada de Espinosa, gran jugada de Espinosa, muy buena participación de Chayne, pasándole esa pelota al futbolista Pablo Andrich, que con ese olfato increíble goleador, marca el segundo tanto y queda en la cima de la tabla de goleadores de la selección de la Valleja, igualando a Lucas Espinosa con 8 tantos y entrando de rato. ¡Golazo de Perfumería García! Arriba de Córdoba por el sector izquierdo, le viene a cerrar el camino, cierra el camino para quedarse con la pelota Suárez, domina la pelota tirando rebota la pelota y tiene que cerrar otra vez. Ahora tiro de esquina para el equipo serrano, despertó la Valleja, Valdemar. Y lo dijimos en el primer tiempo, el aspecto físico en el segundo estoy seguro que se va a sentir, y es lógico, la Valleja está muy bien físicamente, hay que bancarlo todo el partido.